En las calles, los salvadoreños insistieron en que el Estado debe ser el encargado de la administración y suministro de agua en el país. Exigieron una ley que garantice la administración pública de este recurso. La marcha se da en respuesta a la idea de incorporar al sector privado en la Autoridad Nacional del Agua. Con 8 votos, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático acordó el lunes incluir a representantes del sector agropecuario e industrial en la autoridad. El acuerdo legislativo forma parte de un anteproyecto de ley del agua, que debe ser discutido en su totalidad y pasar al Pleno de la Asamblea para su aprobación. La marcha arrancó en la Universidad del Salvador y llegó hasta el Congreso. Un grupo intentó entrar, pero no fue posible, ya que miembros de seguridad cerraron las puertas del edificio. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Salvador Sánchez Serén llamó a la Asamblea Legislativa a escuchar el clamor del pueblo y a no aprobar una ley que privatice la gestión del agua.